volvemos a Santa Rosa. Donde hubo fiesta del bicicross, que se definirá en Córdoba sobre el fin de noviembre, y arrancamos con las finales del día sábado. Finales de categoría cruceros de 19 a 30 años. En realidad, estos son los de 31 y más. Por eso hay 6 finalistas y el dominio de Fernando Brigada, local del Club BMX Belgrano. Delante de varios de esa misma localidad, Inti Di Napoli, Fernando El Sagrado y Hugo Colman en la cuarta ubicación. Ahora sí, crucero de 19 a 30, son 4 en la final. Está Chiramberro, García, González y Trippi. Van buscando la definición. Aparece Cristian González. No puede vencerlo Chiramberro en la última recta. Y fue victoria para otro local. Y nos vamos a los novicios y empezamos por los más chicos. Son 8 los que están participando de esta final de novicios de 6. Uzi Procopio Paz, Gallardo, Martín González, Brigada, Ledema, van a la última recta. Aparece Mauro Ledema de Santiago del Estero, no puede más, va en diagonal. Pero sin embargo le alcanza para triunfar. Delante de Juan Brigada y de Santiago Martín. Primer plano para novicio de 7. Y un nuevo despegue en el Nacional de Bicicross. Hablamos de la carrera número 9 del año. Caída en el primero de los saltos estaban Sebastián Gil y Carlos Merlo. Adelante dominio. De claro. Es de Fabio Gaitán, el riojano. Uno más de la provincia. Que es eje absoluto de este torneo. Cargada para novicio de 8. Y allá van, son 7 en el partidor. Van buscando la primera curva. Y hay una buena salida del Vasco Fernández Escopa, demostrando toda su técnica. Ahí va Escopa, todo el alto del Peralte para impulsarse rumbo a la victoria. Juan Colman de local quedó segundo. Victorio Margas, el chileno, quedó tercero. Escopa de Bahía Blanca, haciendo Willy, quedó primero. Inicio de 9. Y vamos con esta categoría de infantiles dentro del bicicross. Felicitaciones nuevamente a la gente que estuvo en el latino, encabezado por Ramiro Marino, que se quedó con el título de elite. Novicio de 9 y Mariano Palavecino otra vez moja para Bahía Blanca. Victoria para él. Tomás Tierno segundo, Kowalek tercero. Novicio de 10 años, son 6 los que van a disputar esta final. Rumbo a la última recta. Estaban Castel y Holguín. Castel y Holguín, mano a mano. Definió el más grandote de los dos. Valentín Holguín. En el duelo de locales. Ya están, pasaron la primera curva, algunos por afuera, otros por adentro. Los novicios de 11. Matías Viamonte, el paranaense, gran ventaja. Segundo fue Roger Palacio de La Rioja. Tercero, Facundo Soriano de Loma de Zamora. Novicios de 12, 8 son los finalistas. Allá van Díaz, Marga, Ruarte, Lujea, De La Fuente, Luna, Dupau, Cabral,
adelante de todos, había bandera amarilla en pista, Tomás Lujea, que venía segundo, Martín Luna dio caída y fue cómoda la victoria de Lujea, el de General Belgrano, del club de Santa Rosa La Pampa. Novicio de 13 años. Este Catogui que van por adentro. Están mezclando la zona de los brincos. Allá están San Vicente y Juan Distel. Y Fernando, no, Facundo. San Vicente y Juan Distel separados en la punta. Victoria una más para el BMX Belgrano, que absorbió las victorias de la fecha del sábado entre los novicios. Un buen lote de chicos que participaron en esta fecha nacional. Pues Juan Distel que ganaba. Ya salen los novicios de 14. Algunos la ponen de costado. Allá van Venteo y Suárez. Ahora la diferencia es para el santiagueño Lucas Suárez. Quedaron detrás de él Diego Venteo, Javier Pérez, Matías Méndez, Maxi y Nahuel Neselis. Nos acercamos a los más grandes de los novicios. Estamos con los de 15. Aquí son 7 chicos de La Pampa, de La Rioja, de Santiago del Estero, de Mendoza y de Bahía. Y es un riojano el que llega separado del mayoritario. Fue Lucas Díaz el vencedor delante de Juan Tempestad. Pedro Rodríguez fue el tercero. Luis Layús de Santiago del Estero, de La Savi, el cuarto. Solo 3 finalistas de novicio de 16. Estamos buscando la zona del asfalto, el peralte, y salir a la máxima velocidad posible para el despegue. Está Marco Bobbio, Franco Martínez que viene retrasado y Fernando Mercado van por la disputa del primer puesto. El riojano Fernando Mercado se la queda. Segundo fue Marcos Bobbio, tercero Martínez, novicio 17 y más. Veteranos de los novicios. Aquí hay 8 finalistas y solo nos va a quedar ver las chicas. Adelante de todo vienen Cristian Sosa y Agustín Mangano, buscando en la zona del asfalto, la segunda curva de asfalto. Hay buena ventaja para Cristian Sosa, que va a querer un triunfo más para los locales. Se le viene el balón atrás. Veremos si alcanza Cristian Sosa. Va por la derecha Mangano y se la quedó nomás Mangano de Loma de Zamora sobre la línea. El vencedor de una gran definición de novicio 17 años y más. Última de la de hoy. Vamos, 14 años, siempre están las chicas presentes en el bicicross. Un solo 3, estás elegido. Alexia Díaz de La Rioja y adelante de todos, Carolina Procopio. Loma de Zamora. Estaba a pasarle cerca, se elegido la de chica de Vicente. Ganó la de Lomas, Carolina Procopio.